Muy buenas a todos, chicos. Episodio número 5, segunda parte del especial de NES, ¿no? Los vídeos de las joyas de Mundo Pixel, dedicados a la maravillosa máquina de 8 bits de Nintendo. Y bueno, pues venimos con más de lo mismo, ¿no? Pero un poquito más, porque el catálogo, como bien dijimos, es muy extenso y creemos que enseñando los juegos que enseñamos en el vídeo anterior, pues quizá no se hace referencia, ¿no?, a todo el abanico de lo que hay. Que aún así, ni con 2, ni con 3, ni con 400 vídeos llegaríamos a hablar de todos los juegos, ¿no? Pero bueno, seguimos un poquito con la tónica del vídeo anterior. Y bueno, pues aquí tengo los juegos que ha elegido Luis para este vídeo. Y el primero, pues era muy de esperar, por lo visto en el capítulo anterior, y es que es Gradius. Sí, Gradius. ¿Qué más decir? Yo soy muy fanático de los shoot'em ups y este es un clásico de los clásicos. Un juego con 7 niveles, un nivel de dificultad bastante elevado. La peculiaridad es que solo tienes un ítem en todo el juego que va cambiándote la barra de abajo y puedes elegir el ítem que tú deseas. Un clásico que es imprescindible que es la colección. Sí, sí, y de verdad, y además es un juego pues, que, bueno, que luego ha tenido secuelas, ¿no? Ha tenido spin-offs. Y bueno, aquí empezó todo, ¿no?, con este cartuchito. Yo no tengo muchos juegos de NES en versión PAL, yo la mayoría que tengo es Famicom, pero esto es uno de ellos porque cuando compré pues esta consola no era uno de esos juegos que quería tener, ¿no? Si os gusta el rollo de los matamarcianos, un indispensable, sí, sin duda. Y bueno, ¿qué me puedes contar de esta gran saga? Ya sabéis que los juegos de Capcom, pues bueno, son de esos que me encantan, ¿no? Y bueno, si hablamos de Mega Man o Rockman, ¿no?, en su versión japonesa, pues bueno, tenemos en NES para aburrir. Y bueno, aquí Luis os está enseñando la segunda y la tercera entrega, ¿no? Yo quizá remarcaría un poquito más la tercera, ¿no? Porque en la segunda entrega los chicos de Capcom lo hicieron bien, ¿no? Pero en la tercera ya Mega Man pues tenía un poquito más ya de soltura, ¿no? Volvíamos a ver esos bosses que vimos en la segunda, ¿no?, para pegarles esa paliza definitiva. Y bueno, un juego sobre todo que en todas las versiones, en todas las entregas, no destaca mucho por su dificultad, ¿no? Sí. Plataformas complicadas, ¿no? Porque quizá esperamos de un Mega Man el poder disparar en diagonal, ¿no?, y poder hacer un juego un poco más accesible, y los chicos de Capcom lo programaron así para evitar eso, ¿no?, para que el juego fuera un poquito más complicado, dinámico, y que hubiera que darle al coco un poquito más. Luego hubo refritos, ¿no? Hubo juegos en Famicom, que copias de estos Mega Manes, ¿no?, que bajaron el nivel de dificultad, incluyendo eso mismo que os digo, ¿no? Esas diagonales que se echan tanto de menos en los juegos de Rockman. A mí me gusta mucho más este. ¿A él le gusta más el 2? Hay 6, o sea que hay para elegir. Y bueno, pues aquí uno, ¿no?, sí, que caracteriza esta consola, no hay más que ver el cartucho para que sepáis todos de lo que hablamos. Sí, para mí, Bubble Bubble, un clásico de plataformas, si no mi favorito, el único que me hace duda si es mi favorito sería este juego. Este juego es mi Super Mario favorito, creo que es el favorito de mucha gente. Un clásico donde ya puedes poner la pluma, volar, te da un montón de opciones, guardar la partida. ¿Qué más puedo decir? Es que encima incluía el Mario Bros. Para jugar a dos jugadores, aquel Mario Bros. De Famicom, que era un cartucho de por sí. Aquí venía como extra. Sí. Y daba mucho juego a dos jugadores, ¿eh? Un juego encima largo. Un plataformas largo y con un nivel de dificultad muy bueno. Y es muy que colorido. Pegaba un salto técnico respecto a los dos Mario Bros. Anteriores. Sí, que era brutal el cambio que era de gráficos y todo. Jugabilidad. Es que era el mejor. Un juego tan bueno que no dudaron nada que cuando sacaron la 16 bits hubo que volver a lanzarlo. Era tan bueno que los colegios de Estados Unidos pidieron a Nintendo que lo lanzarían el fin de semana para que no aumentara el autoestima escolar para ir a comprarlo. Efectivamente. Así que un juegazo que en 8 bits se juega muy bien y en 16 bits pues también. Pero bueno, quedarnos con la versión original, la de NES. Y bueno, pues aquí tenemos Adventure Island, ¿no? Takahashi Meiji Nobuo Kenjima. Y es que lo digo así también porque es que estamos grabando tal que un lunes y ayer domingo me pegué un vicio increíble en la versión de Famicom en este juego. Y bueno, qué deciros, ¿no? Una saga muy larga dentro del catálogo de la versión japonesa. Un juego de plataformas bien desarrollado, ¿no? Porque es un juego que en ocasiones hace lento y en ocasiones hace muy rápido, ¿no? Tenemos la suerte, ¿no?, de que el bueno de Takahashi pues en ocasiones coge un patinete, en otras entregas se montan lomos de un dragón y eso le da velocidad al juego y bueno, pues también le tacha de dificultad, ¿no? Porque lo que hace que se convierta más frenético hace que tengamos que tener mejores reflejos. Y bueno, para los que no hayáis jugado, pues no es más que un señor que se va de vacaciones, si no recuerdo mal, y que bueno, pues tiene que ir cogiendo frutas por allí e ir avanzando en fases muy cortitas. Son fases muy cortas, pero son muchísimas fases y con unos bosses que algunos tienen telita. Un juego muy, muy, muy bueno dentro del género de plataformas, muy recomendable. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos un juego de Yaleco, telita. Sí,
City Connection. Yo en la Nintendo, en la NES, lo jugué muy, muy poco porque lo tenía un primo, creo que era, y no me dejaba jugar casi nunca. Lo tuve la suerte de disfrutarlo en la recreativa. Un juego que se basa en que es un plataformas, que tú eres el cochecito, que tienes que ir llenando la línea de la carretera en diferentes niveles sin chocarte con los otros cochecitos que había por el camino. Un juego muy, muy divertido y con un nivel de dificultad bastante bueno. Un juego entretenido. Un arcade clásico de recreativa con una adaptación a la NES muy buena. Es un juego, eso sí, de los catálogos de NES bastante difícil de encontrar. Y además, bueno, qué deciros, ¿no? Todo lo que hizo Yaleco en 8 bits es sinónimo de calidad. Así que no le perdáis de vista City Connection, que es un juegazo. Y bueno, juegazos. Hablando de juegazos. Battletoads, ¿no? Uno de los juegos más difíciles de terminar, ¿no? Dentro del catálogo. Y es que, bueno, pues es un beat'em up, ¿no? Con toques de humor, un humor muy peculiar. De dos ranas, ya conoceréis, ¿no? Que tiene muchas particularidades, ¿no? Sobre todo esos sprites, ¿no? Que en los 8 bits no estamos acostumbrados a ver esos movimientos que cuando pegaban un puñetazo se agrandaba la mano, pegaban una patada, se agrandaba la pierna, lanzaban personajes hacia la pantalla, cosas que no se veían muy a menudo, que luego se supo desarrollar mejor en los 16 bits, sí que es verdad, pero que es un juego peculiar, ¿no? Peculiar, y sobre todo en la versión PAL es un poquito más asequible, pero en la versión japonesa, en Famicom, está bastante prohibitivo. Un buen juego y a dos jugadores, pues una maravilla. A mí me desquiciaba mucho la fase de las motos. De verdad que sí. Tiene una peculiaridad, y es que el juego hasta el tercer nivel, o el tercer o el cuarto, sí, más o menos se deja jugar. Pero luego de repente la curva de dificultad se eleva muchísimo. Muchísimo, es muchísimo. Muy, muy complicado, te lo sabes de memoria o... Sí, sí, alguna vez lo ha tenido aquí Luis puesto en la tienda, y es la típica putada, sí, cuando viene alguien de en plan hecho una partida y hace un poco el ridículo. Pasa por aquí a hacer el ridículo. Y bueno, pues aquí tenemos otro de los que suele tener puestos en la tienda. Sí, porque es mi favorito. Es que son los tres favoritos. Es que, ¿qué podría decir? Lo tengo en PC Engine, lo tengo en todas las plataformas, creo que esté disponible, lo tengo. Otro clásico de Taito, otra recreativa que jugué muchísimo. Para mí, en PC Engine de lo mejor con Liquid Keys. Un juegazo. Un juegazo que la adaptación de NES es muy, muy buena. Otro plataformas, acción, con tu pollito, que vas a salvar a las pollitas, lo contentas que se ponen las pollitas, yo me acuerdo que me lo pasaba genial con ellas, salvando a las pollitas, un juego muy, muy bueno. Yo era una de las preguntas que te iba a hacer, porque él está diciendo que es un pollo, pero bueno, os voy a poner la imagen más grande, sí, sí, para es que lo veáis, porque bueno... Pollo... Nosotros le decíamos el pollito, de pequeños, sí, en la recreativa, vamos a jugar al pollito. Tiene un aspecto un poco raro, porque pero parece un cacahuete con zapatillas. Me parece el mismo problema que pasa con Liquid Keys en la PC Engine, que no sabemos si es un ornitorrinco, todo el mundo dice que sí, pero otros tienen la duda que es un pato, no sé. Para mí era un cacahuete amarillo, pero bueno, para gustos. Y bueno... Juegos de Capcom, un juego peculiar dentro del catálogo de Capcom, ¿no? Bionic Commando, y es que es un juego peculiar porque es un juego dentro del género de plataformas, pero ojo, un juego del género de plataformas en el que no se puede saltar. Y es que esto era telita, ¿no? Es un juego complicado porque cuesta hacerse al control, ¿no? Veníamos acostumbrados de los Super Mario, ¿no? De juegos de plataformas habituales en la época, y aquí de repente nos encontramos con un ex soldado que tiene un brazo biónico y que es un gancho, que se tiene que ir enganchado en los techos, en las paredes, para ir avanzando. Y la verdad es que es un juego que una vez que le pillas el sistema de control, se disfruta. Pero a mí en la época en concreto, yo esto lo he disfrutado, sí, ya pasados los años, en la época se me hacía muy injugable, hay que decirlo. En la época yo... Era uno de esos juegos odiosos, podemos, sí, decirlo así. Que cuando llegaban los reyes te tocaban solo 3 o 4 juegos en todo el año, este no lo elegías. Este no lo elegías nunca, este era el que tenía el primo o el amigo, sí, al que le habían estafado. O lo estafado. Alquilabas un día y te desesperaba, ya no lo voy a alquilar. Era el típico juego que era bastante complicado. A día de hoy lo he disfrutado y lo disfruto mucho, pero... Es un juego que en aquel entonces te costaba. Efectivamente, es un juego que a día de hoy sí que se puede recomendar, y además, pues bueno, los chicos de Capcom supieron hacer un juego bastante lineal y bastante jugable, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenemos uno de los míticos de Konami, Protector. Sí. Protector, el Contra. Aquí en Europa se llama Protector, pero todo el mundo lo conoce como Contra. ¿Qué vamos a decir de Contra? Una acción en la que yo lo he jugado también mucho en la recreativa, que estaba justo al lado de la de Double Dragon, y también jugaban los chicos malotes de mi barrio a esta recreativa. Un clásico de los clásicos, un juego que te desquiciaba porque te mataban 2.000 millones de veces, pero seguías porque era un juego muy, muy bueno. Y además,
técnicamente parece increíble, ¿eh?, que los chicos de Konami hubieran desarrollado esto para una NES, porque, sí, porque los gráficos están muy bien, están, los gráficos están muy, muy bien. Y se ven muchas cosas en pantalla y no, no hay mucha caída de frames ni nada escandaloso. Es que es un juego muy disfrutable. Técnicamente, sí, un 10 para los chicos de Konami, que como dijimos en el vídeo anterior, a pesar de todo lo que están haciendo hoy en día, sí, en la Konami época, los 80 y los 90, es, era calidad. Era algo, una marca a tener en cuenta, un referente. Y bueno, pues no podíamos terminar, ¿no?, el especial, sí, de NES con otra cosa que no fuera esto, ¿no? El cartucho por excelencia que vino en muchas de esas consolas que regalaron por Navidad, ¿no?, a nuestros padres, los Reyes Magos, todo el que recibía, regalos, ¿no?, en la época, pues, pues muchos vinieron acompañados de este cartucho doble, ¿no?, con, sí, dos juegos indispensables, ¿no?, acompañados de la maravillosa Zapper para el Duck Hunt y, bueno, y el Mario Bros, ¿no?, el primer Mario Bros. Qué decir, una combinación perfecta que, bueno, que se vendió como rosquillas y que a día de hoy pues se sigue disfrutando muy bien, ¿eh? Cualquiera de los dos juegos ha envejecido bastante, bastante bien. Y nada más, chicos, pues sin con más, esto queremos terminar, ¿no?, de hacer referencia a los 8 bits de Nintendo para dar pie a otros sistemas. Y que nada, que agradeceros como siempre todo ese apoyo que estamos recibiendo, que es bastante. Y que nada, que nos dejéis algún comentario contándonos esos juegos, ¿no?, que recordáis de NES, aquellos juegos a los que le tenéis cariño, aquellos juegos a los que seguís jugando y aquellas joyas que estáis disfrutando a día de hoy, ¿no? Porque con tanto catálogo, sí, pues sí, es fácil seguir descubriendo cosas que no conocíamos, ¿no? Y nada más, Luis. Sin más. Nada, daros las gracias como siempre por vuestros likes, compartir en las redes sociales, que nos ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye.